Good evening. Good evening, classmate. Good evening. Hi, good, good evening. evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. What about your weekend? How was your weekend? Como estuvo su fin de semana? Relax. Relax. Excellent. And another, Jocelyn, how was your weekend? Uh, my weekend is. Um, no sé, cansado, trabajé todo el fin de semana. <laughs> ah, you are tired and then? Yes, tired. Yes, you don't have a, a free time. No. porque como dieron a asueto jueves y viernes no obligaron a trabajar sábado y domingo I'm sorry to hear that Okay, what about Janet? How was your weekend? Good evening. Good evening. How was your weekend? It uh, was fine. Fine. Tranquilo. Nice. Okay. Yes. Did you saw the did you saw the the parade? La marcha. Parade of September 15. ¿Vieron la marcha? ¿Vieron los desfiles? No. 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 Nadie vio el desfile. No. <laughs> no le gusta el desfile del 15 de septiembre. Sí, pero por ejemplo nosotros estábamos eh, viendo la Cobra Kai, entonces queríamos terminarla de ver. Ah, uh -huh. <laughs> Ok. In my case, I enjoy the parade. I go to the to the parade. Yo voy a ver los desfiles. A mí me gusta ver eso. Llevo a mis babies y veo los desfiles, las cachiporristas, el desfile militar. military parade and police parade el desfile también de los policias. It's nice. It's nice because it's a party about our country, right? It's una fiesta civica. It's a civic, a civic party about our country. Because we, we are celebrate. We celebrate the, um, our our independence, right? Where do you live, Asia? I live in, in Colonia Simados. Ah, okay. Excellent. Now, what's your opinion about the, the parade? In my opinion, is uh, no, not like. No like more. Ah, you don't like? No. <laughs> okay, why? Um, because. Um, um, it's like. Las cachiporrisas, sí, um, they are not there. Pare, no, no, no like more. Okay, I understand. <laughs> Excellent. Now, uh, did you remember about last or all last last classes? I would like everyone to participate and ask questions if you have any doubt. Now, um, in the previous class, we were we were talking about. Let me see the presentation. do you see the presentation yes. yes okay reading job profiles but this is the last topic vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana anterior the first topic was job's vocabulary and activities in this topic we have the opportunity to talk about de several professions, right? About cashier, cook, chef, musician, about pilot, singer. And you had the opportunity to answers and give uh, questions and answers about different professions, right? Ustedes estuvieron preguntándose y contestando acerca de las profesiones. Did you remember that? Yes. Okay. Yes. Vimos las, las el vocabulario y las actividades acerca de las profesiones, diferentes tipos de trabajo. Vimos también ejemplos de qué hacía cada uno, por ejemplo, eh, qué hace un doctor, take care of the people. Hicimos ejercicios también de vimos el vocabulario, miren, acerca de las profesiones, aquí les agregué más aparte de la de lo que tiene su sitio, la plataforma. Eh, siempre me gusta agregarles más porque siempre hay dudas de cómo se dice tal cosa. Y aquí tiene casi la mayoría de profesiones en, estos, eh, en estas eh, presentaciones que les hice. Aquí va la mayoría de profesiones. También estuvimos... Haciendo questions and answers. Miren, preguntas y respuestas about the, what do you do. What is the meaning of what do you do? ¿Qué significaba esto? What do you do? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú o a qué te dedicas? Decíamos que what do you do is the same as what do you do for a living. Es lo mismo. La, eh, la traducción es igual. What do you do o. What do you do for a living? Is the same, right? Um, the answer is, I'm a lawyer or I'm a shop assistant. What about the second questions? What does your brother do? What is the meaning? What does your brother do? ¿Cuál es el significado de esta? ¿Qué hace tu hermano? ¿Qué hace tu hermano o a qué se dedica su hermano? ¿Qué dijo él? He's an architect. He's an architect. Next, what do your parents do? ¿A qué se dedican sus padres? They're both retired. Ellos están retirados. Ambos están retirados. Next, what does N do for a living? ¿Qué hace o a qué se dedica en? O Ana, si fuera acá en el Salvador. ¿What does Anne do for a living? ¿A qué se dedica? She's a teacher. Ella es una teacher. ¿What does Bill do? ¿A qué se dedica Bill? He's a chef. Él es un chef. He works in a restaurant. Él trabaja en un restaurante. Yes. Aquí le agregamos la S porque es tercera persona. He works in a restaurant. Now, de esto tenían alguna duda o estamos bien hasta aquí. Tienen alguna duda o estamos bien hasta aquí. Remember that if you have any doubt, please let me know. Dudas? ¿O oh, se los explico nuevamente? No, teacher, continue. Okay, thanks. Now, this vocabulary, la prueba de conocimiento, vimos esa también la pronunciación de cuando se reducía el do y el das. Solamente era unirlo. Vimos eso, el simple present, W questions. ¿Cómo armamos? ¿Cuál es la fórmula para hacer las preguntas y cómo vamos a responder? Primero, para hacer la pregunta, va primero la W-questions, w que en este caso es Where. Luego va el auxiliar, que en este caso es Do. Y luego va el complemento. Miren, va el sujeto y el complemento. Aquí va el verbo. Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabaja? In a hospital. O podría responder, I work uh, to a hospital. Yo trabajo para un hospital o oh, in a hospital, directamente. In a hospital. What do you do? ¿A qué se dedica? I'm a doctor. Because if you know that in hospital works secretaries, nurses, doctors, surgeons, what else? Auxiliar, auxiliares, account, cashier. En un hospital trabajan toda, casi todas las profesiones, ¿verdad? Porque es un hospital. Now, how do you like it? What is the meaning of how do you like it? ¿Cuáles son las características, verdad? O si le gusta su trabajo. Le dice, ¿le gusta? I really like it. En verdad me gusta. Now, where does he work? Donde trabaja él? In a hotel. What does he do? Help me. He's a manager. He's a manager. He's a manager. How does he like it? Help me. It's okay. it's okay. Where do they work? In a restaurant. In a, a restaurant. restaurant. What about the rest of the classes? También calladitos ahora, ¿verdad? I would like everyone to participate and ask questions if you have a doubt. Please, I need your participation. What what do they do? They are wait waiters. They are waiters. How do they like it? ¿Le gusta? How do they like it? They, hide, hide. they hate. hate. Ellos lo odian, mira el trabajo, no le gusta. They hate. ¿Verdad que no hay nada más bonito que a uno le gusta su trabajo? Sí, tío, porque, es... porque aquí estoy todavía en mi trabajo, yo Ok, in your job, and then you like, you enjoy your, your job, excellent. Now, de, entonces el presente simple, el presente simple vamos a iniciarlo primero con la W questions, where, why, what, on how, luego vamos el auxiliar, ya sea el do el das, luego va el sujeto, Luego va el verbo. Y si quiere agregarle más, pues puede agregarle más, que sería el complemento. Esto es, estamos haciendo un breve, un breve repaso de la semana anterior. Aquí hicimos un ejemplo. He's an engineer. My parents work in a public office. They work in a public office. Estos fueron eh, unos ejemplos que hicimos, unos ejercicios. Vimos la conversación el, del que trabaja en un hotel. He works in a hotel. Lo que decía él, ¿verdad? Que dónde trabaja, que dónde trabaja su hermano. Que vimos la, la comparación como que ambos trabajaban en el mismo hotel. Now, vimos también los adjetivos y los sustantivos. Dijimos que un sustantivo. A noun is a person, place or things. Un sustantivo es una persona, un lugar o una cosa. And an adjective is a word that describes a noun. Un adjetivo es la palabra que describe a una persona, a un lugar o una cosa, a un sustantivo. Yes? Now vimos la posición de los adjetivos, cómo tienen que ir. En este caso es el verbo to be más el adjetivo. Y en esta otra es el adjetivo más el sustantivo. Like uh, this example: a firefighter's job is dangerous. ¿Cuál es el verbo to be? Is. ¿Cuál es el adjetivo? Dangerous. Porque está calificando, estamos hablando de un bombero. El dangerous es el adjetivo. Estamos, eh, estamos diciendo cómo es el trabajo de él luego vimos acá el adjetivo más el noun que dice que a firefighter has a dangerous job aquí está como un nombre como un sustantivo está calificando siempre el trabajo de el bombero miren un bombero tiene un trabajo peligroso Okay, vimos eso también. Luego vimos, hicimos este ejercicio. ¿Cuáles eran los para lo que a su juicio era estresante? ¿Cuál era difícil, divertido, interesting, exciting and boring, right? Luego también la conversación que vimos que that's, that's exciting. Y finally, we continue with this topic. Did you remember? ¿Cuál, ¿Cuál de estos nos quedó pendiente? Teacher. El teacher Carlos Ruiz, right? Now. To start with this class. Okay, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. <coughs> Isa, Isa, Businessman. ¿Lo ven así o lo quieren más grande? Un poquito más. ¿Así? Ahí. Ok. Yeah. Carlos Ruiz, Isa, Businessman. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Now, I need a volunteer. Thank you, Elio. Can you read, please? i Carlos Ruiz. Me va a leer hasta activities. Okay. Okay. Uh, Carlos Ruiz is a busy man. He plans lesson, great, homework helps helps with after school activity. Excellent. Another volunteer, please. Cesar Eduardo. Reader. Hello. Please help me continue reading. And of course. Okay. Mm -hmm. And of course he teach his salary is great, but that okay his student like his class so she happy. He's happy, excellent. Carlos Ruiz is a busy man, he plans lessons, grades, homework, helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Now, is Carlos Ruiz happy or no? Yes. 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 Is Carlos Ruiz a doctor? No. no, no, no. Okay. What does Carlos Ruiz do? He's a teacher. He's <gasps> a teacher. Okay. Let me um okay. Is Carlos Ruiz let me see a lawyer? No. No. ¿Quién? No, 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 no. Teacher. Teacher. Okay. The question is, is to Claudia García. Claudia García, are you there? Yes. yes. Okay. Is Carlos Ruiz. Um, let me see. It's Carlos Ruiz. Um, Um, let me engineer. see. An engineer. Yes. No, he isn't. He no, is he. a teacher. Excellent. Excellent. No, he isn't. He's a teacher. Excellent. Les estoy haciendo estas preguntas porque después vamos a ir a unos ejercicios donde vamos a aplicar todo. Ok. Now, él disfruta su trabajo. Miren, he enjoys. His work. He's enjoyed his work. Now. I have exercises for you. Vaya, vamos ahora a hacer unos ejercicios aplicando todo lo que hemos visto. Por eso hice un breve review de la clase anterior. Now. Okay, in the, in the previous class we were talking about, about do and about las. When are you use do, ¿cuándo usamos do? ¿O con cuáles sujetos utilizamos do? Con el I, I you, I, you, we, they. With they. With, 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 with ¿Con cuál usamos el das? she is he excellent now. instructions complete the question. do you get up at 6 a.m. on weekdays? this is an example. do you get up at 6 a.m. on weekdays? no, i get up at 6 a.m. At, at 5 a.m. Let me see, un poquito más, para que lo vean completito. Ok, now, can you tell me for number two? Analice la, lo, lo que está acá, esto, y formuleme la pregunta. Con do, en das, o el verbo to be, como, como sientan que sea necesario. Dice, get up at noon on Saturdays. GET UP AT NOON ON SATURDAYS? Como seria aqui? DO AND DAS. DAS. I think is DO because the verb is with ES. Vaya, en este caso, tenemos primero que formular la pregunta, ¿verdad? Si lo hacemos con do you get, get ups, aquí le vamos a quitar la S, aquí le quitamos la S, porque aquí sería, aquí vamos a ponerle en negrito, ok, do you get up at noon on Saturdays? Aquí estamos, mire, como eh, si yo le pregunto a Janet, por ejemplo, Janet, Do you get up at noon on Saturdays? qué significa aquí que si usted se levanta al mediodía los sábados do you get up at noon on Saturdays? What is your your answer Janet no I no What time do you get up? No I get up no. What time do you get up? Mm -hmm. ¿Cómo sería? No I get up ¿A qué hora se levanta? Uh, 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 Los oh. sábados ¿A qué hora se levanta? <laughs> Eight Eight Vaya, I Eight Eight a.m quizás no nos quiere decir que se levanta quizás al mediodía. Sí. No, esos son los días que no trabajo. Ah, bueno. poquito, ah, pues se levanta. Se, pues se levanta a las once. Poquito faltaba. Uh -huh. <laughs> no, 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 no. Quizás le estamos adivinando a Yanet. Ok. No. Vaya, miren, vaya. Get up significa levantarse. It means levantarse. Do you get up? at 6 a.m. on weekdays dice se levanta usted a las 6 de la mañana on weekdays ¿Qué era weekdays día de semana ¿Los días de semana? No, I get up at at 5 a.m. Ahora le preguntamos a Janet, "Do you get up at noon on Saturdays?" ¿Se levanta al mediodía los sábados? No, I get up at 8 a.m. no dijo Janet Okay. now, help me with next one. ¿Cómo hacemos aquí una pregunta? Has dinner in bed? Can you tell me? ¿Cómo sería? Das, 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 Vale, das, lo, voy a poner, lo voy a poner así como me lo está diciendo. ¿Das qué? Y, ¿Das she has? Das she has. Das, ¿Das she has dinner in bed? ¿Yes? Porque estamos aquí. hablando de ella siempre, ratita. Sí, pero acá vamos a hacer un cambio. Como le pusimos uh -huh. que estamos hablando de ella, y como aquí ya lleva el auxiliar, aquí no. le cambiamos el uh -huh. verbo. Uh -huh. Porque ah, recuerdan que el sí, have bien. significa tener y el has también. El has es para tercera persona. Esto, uh -huh. miren, para los que no se recuerdan, sí. el have significa tener y también el has. Pero el has lo utilizamos para terceras personas. Este. Pero en sí. este caso, como está, estamos utilizando el auxiliar que va acá, el verbo va a ir normal en forma presente, como have, tener. Yes. Now, does she have dinner in bed? What What is it? Bill, uh, the answer. What is the answer? Respuesta. Does she have dinner in bed? Dice que sí, si, que sí. Si Come su almuerzo en la cama. No su so cena, verdad. Dinner in bed, cena. Que si come su cena en la cama. ¿Decimos que sí o decimos que no? No. Una respuesta corta, ¿cómo sería? Yes. She does. ¿Y si fuera negativa? No, she doesn't. No, she doesn't. Le vamos a agregar acá. She has. Aqui, sim, miren, she has dinner. In her bed. Vaya miren estos cambios. Utilizamos este. El has. El su de ella. Vaya, miren. Does she have dinner in bed? Yes, she does. No, she doesn't. She has dinner in her bed. ¿Ella? Ella toma su cena en yes. su cama. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Aquí en negrito, teacher. Tell me. Tell me. Y hey, en negrito, en dashi, para ir marcando. Ah, aquí, eh, en chinas, ¿en dónde? Dashi. Sí, ah, okay. Dashi, excelente. Now, next one. Aquí estamos repasando el do y el das porque eh, sí me comentaron dos personas que tenían todavía dificultad con eso, por eso lo estoy, lo estoy eh, recalcando bien, de nuevo. Está bien. Uh -huh. Ok, Vaya. Necesito la participación de todos. Se me están quedando muy calladitos. Otro tipo. Ok. Please help me. Study at night. ¿Cómo, ¿Cómo formulo esta pregunta? Aquí ya lo tienen casi todos. ¿Cómo sería? Do, you, do you? Do you study at night? Excelente. What is the answer? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I, I, do. Yes, I do. ¿Y si decimos que no? No I, don't. no, I don't. ¿Y si le ponemos otro complemento? I study. During during the day le vamos a poner durante or el, in the morning o in the morning I study in the morning yes? yes vean cómo hay diferentes formas de responder now next one other person please help me another Edwin Tamayo. Edwin. Help me, please. Edwin. Wow. Si, si está ahí, me responde. Y si no, eh, si, si tiene dudas, igual yo le explico con mucho gusto. Yes. Edwin. Sí me interesa, me interesa que manejen bien esta parte, cómo utilizar el do y el das, porque esto es de lo básico y es de lo primordial. Son de la base para aprender. Yes, Edwin, are you there? No. Okay. Someone help me, please. What is the answer? Si utilizamos la fórmula así como la tenemos, el works, ¿cómo sería? Eh, does, 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 does she, mire. She, does she does work, she o wor he, ¿verdad? Uh -huh. Bye. But, she o he. Does she works on weekends? Trabaja los fines de semana. Trabaja ella los fines de semana o oh, trabaja él los fines de semana? Weekends, el fin de semana, right? Does she or he works on weekends? Yes, she. she yes, she. Yes, yes she. She does. she does. Oh, no, she doesn't. She doesn't. Right? Yes, she. She doesn't. Yes. Y si le agregamos aquí otra cosa, le podríamos poner on weekend. On weekends, she takes a rest. Miren. On weekends, el fin de, de semana, semana ella toma un descanso. She takes a rest. Y aquí como es una oración normal, si le estamos agregando la S, miren. ¿Ve? Porque es tercera persona. On weekends she take a rest. Excuse me. Excuse me. In that case, uh, works is correct with S. In the first one, no. No. Thanks. ¿Por qué no? Porque okay. llevamos el auxiliar que es el do. Yes. El, el das. Y aquí va el auxiliar, entonces no tiene que llevar la S. Thanks. Does she work on weekends? Yes, she does. No, she doesn't. On weekends she takes a rest. Now. Next. Can you help me please? Does she live lives downtown? Does she live? Aquí sería siempre live, ¿verdad? No lives. Porque estamos poniendo el auxiliar. Vaya, does she live downtown? What is the answer? No. Yes, yes she, she does, yes she does, porque estamos okay. utilizando el do y si y en neg in negative no she doesn't y si le ponemos más She lives. Aquí sí, miren, but lives. She lives in the sub, suburbs, in los suburbios. Yes, en las afueras. Now, next one. Ah, uh, this this is the is the same. Now. Live you live with your parents. Can you help me please? Does she live with your parents? Does, does he live with your parents? For example, I, I the question is to Elio Elio. ¿Do you live with your parents? Sí. Eh, ¿Do you live with no. your parents? No. No. Uh -huh. No. No. I, I live. Vaya, como yo le pregunté a Elio, ah. que le... No gidasen. No Mhm. Uh -huh. no. I live with... No. ¿Con quién vive? Con mis parents. No, I will live. No. Usted me dice, I live, ¿con quién vive? My wife. Ah, ok. He lives with his wife. wife. Vaya, miren. La hice así porque yo le pregunté a él eh, que si vive con sus padres. ¿Cómo le pregunté? ¿Do you live with your parents? He answers no. Entonces yo le puse no. He doesn't. El me dijo, I live with my with my my wife, and then he lives with his wife. El vive con su esposa. Yes? yes. Now continues. Goes to work by bus. Como seria aí? Go to Goes to work by bus. He go. He go he, um, does he? Does he go? go? Does, does, she, she go? Does, does she go? Does she go? To work by bus. What is the answer? Dice vaya trabajar en bus? Does yes. she go to work by bus? Yes, she she, she does. Yes, she does. In negative, no. No, she doesn't. No, she doesn't. She don't. Go, ¿Cómo she, podemos go, decir? she works. she, goes, eh, she go to work, to work in the car, in the car. By, by car. Oh, in by car, bicycle. Okay, yes, she does. No, she doesn't. She go to works by car. O podríamos poner in her car. Ella va a trabajar en su carro. She go. Pero aquí cómo sería. She go to work in her car. Ya. Yeah. Another. Another. Rights. Sí, don que se han hecho todos. Jocelyn, César Eduardo, Helio Recinos. Yo, teacher. solo, solo Helio. Solo yo estoy. Claudia García. Yo también aquí estoy. Ahí está también aicia Y los demás que se hicieron, de verdad. Quizás se han, se han ido a comer sí, y han también. dejado ahí. I'll ah, say, okay, and... okay, now, <laughs> okay, continue. Para que terminemos ya esta parte y vamos con la otra. Who rides a motorcycle to class? Who the question is, who rides a motorcycle to class? O yo les pregunto a ustedes. I ask you. Do you ride a motorcycle to class? Do you ride a motorcycle to class? Maneja una bicicleta a su clase? Yes or no? Uh, no. no. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes, she do. Yes. yes, she do. Vamos con la otra. Para avanzar con esta parte. Walks to class. Can you tell me who walks to class? Who walk to class? Si la clase fuera presencial, who walk to class. Walk is caminar. It means caminar. Who walks to class? ¿Quién camina hacia la clase? Who walks to class? Can you tell Ellos. me? Ellos. Vamos a hacer otra cosa aquí. Vamos a cambiar un poquito acá. Bye. Can you tell me who walks to class? ¿Quién camina a la clase? Hey. Uh -huh. O de ustedes, ¿quién camina hacia la clase o hacia su trabajo? Walk to work, lo aquí vamos a cambiar. Walk to work. Who walk to work? ¿Quién camina hacia su trabajo? De ustedes. In a real life. En la vida real. ¿Quién se va a pie a su trabajo? Hey, Can you tell me, Elio? Sometimes. Yes. Yes. And then, Elio. Miren, Elio. Bye. aquí está, to work, Elio. Now, another one. Who Teacher. speak? Tell me. In the previous sentences. Eh, is she do or she doesn't? O she does. Let me see. Do you ride a motorcycle to class? Dice, ¿maneja o monta usted una, una motocicleta a la clase? No, no, no. Aquí sería yes que. Yes, yes, Ah, ¿pero quién me contestó que ah. manejaba una bicicleta? ¿Alguien me contestó? Me dijo que sí. sí. Por eso le puso yes, she do. Ay, sí, yo, yo. Yes. Ah, como me contestó yo, porque esta pregunta la hice para cualquiera que me contestara. Dice, ¿Do you ride a motorcycle to class? Ah, entonces ella me dijo, yes, me dijo ella, por eso se le puso, yes, she, does, she do, porque ella, 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 ella maneja, ¿verdad? Aunque, aquí podemos ponerle. Yes, okay, she podemos ponerle, yo, que se vea que Jocelyn, Jocelyn Rides, Amor or Cycle, Two Class. Yes. Esa por eso la pusimos así, porque la hicimos así en general. Yes. Jocelyn Rides, Amor or Cycle, Two Class. Now. who speak two languages? can you tell me? who speak two languages? es para ustedes la la, la pregunta. who speak two languages? english i speak, I speak uh, one language spanish. Only. no. But, no. O también, eh, también, también inglés porque también también hablo inglés, ya ves? Yo le digo, le digo, alguien le va a decir, "Ah, do you speak English?" "Yes, I do." Le va a decir. I <laughs> try, yes. I try. Eso lo vamos a poner aquí. Ahí sí, sí, porque maneja dos lenguajes. Spanish y English. Now, who has two sisters? Who has two sisters? ¿Quién tiene dos hermanas? Me. Who has to see say? Who is me, Janet? Sí. Janet. Ok. Now. The last one. Who doesn't have a computer? No. Vamos, aquí vamos a hacer un cambio. Do you have a computer? Do you have a... Do you have a computer? Have a computer. You... O pongámosle who yes. have a computer. Yes? Yes. Do you have a computer? Yes. Elio. Ok. Yes. Elio. Yes. Has, yes. A, has computer. a computer. Vale, note que aquí estamos... Eh, Utilizando varios tipos de gramática. Miren como aquí estamos ya haciendo una, una oración afirmativa. Elio has a computer. Yes. Now. Vamos con esto. Activity. Find the differences and write them in your notebook. Find the differences and write them in your notebook. Encuentre las diferencias en el Bills apartment el apartamento de Bills y apartment right. Rachel. Rachel. Vean cuáles diferencias. Si quieren solo me las dicen por el tiempo. Sofa. Sofa. Let me see. Him. In which claro. apartment? There is a soft. Aquí vamos a, a practicar el there is y el there are. Recuerdan de eso? ¿Qué significa hay? El there is significa hay cuando es singular y el there are significa hay eh, para plurales. Hay para plurales. Now, can you tell me the first one? For example. <coughs> there is. There, there. Uh -huh. There are there are yes. a sofa. No. There are a sofa ¿En which apartment. En cuál apartamento? In which apartment? El de Bill. Bill. Let me see a sofa. Uh, yes. This is the 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 difference, one difference. One difference. Entonces, cómo, yes. ¿cómo sería, cómo podemos hacer la oración? Sería, there is a sofa in Bill's apartment, yes, but there is no sofa in Rachel's apartment, in Rachel's apartment. Dice que hay un sofá en el apartamento de Bill, vale, aquí se lo voy a poner, Aquí le voy a poner. Vaya, vale, sería. There's a sofa. In Bill's apartment. In Bill's apartment. But. There's no sofa. In Rachel's, in Rachel's apartment. ¿Yes? Vaya, dice, miren, there is a sofa in Bill's apartment. Hay un sofá en el apartamento de Bill, pero there is no sofa. No hay un sofá. En el apartamento de Rachel, yes. Now, no. another difference. Miro. room. In which apartment, yes? In which apartment? ¿En el... El... Ra Rachel, Rachel apartment. Y en el otro en Bill's apartment, there is no, right? Ok, están, están todos bien, los escucho muy calladitos. ¿Vieron esa diferencia? There is a mirror. ¿En cuál estaba el mirror? They're Rachel. Rachel's apartments. Este es igual, miren. In Rachel's apartments. But. There, there's no mirror in Bill's apartment, right? In Bill's apartment. Ok, ya llevamos dos, miren. Vamos a hacer otra más chiquita para que nos quepa más. Ok, ya llevamos dos. Now, continue. Okay, continue. Another difference? Pictures. Pictures. In which apartment? Uh, Rachel. Rachel apartments, there are how many pictures? Let me see. In the bedroom? In the bedroom. Ah, yes. Yes. And, ah, uh, solo ella tiene, ¿verdad? Pictures. Yes. Okay. ¿Cómo sería entonces? Sería there there is ¿Cuántos hay solo una picture, verdad? There is a there is a picture. There is a picture in Rachel apartment. In rachel apartment. But there is no but picture. There is no picture in the apartment build. In Bill's apartment. Oh, Bill's apartment. Excellent extra. Another one. Another? What about the cat? The cat. Okay. There is a cat in Rachel's in apartment. apartment. Back. Back. There is no. In Bill's apartment. Yes, there is not a cat. There is no a cat in Bill's apartment. Another one. What about the plant? There are. I'm sorry. There, there are the curtains in Rachel's apartments but there aren't curtains in Bill's apartment. Okay. There are there are curtains some curtains in Rachel's apartments but there are not some curtains or there are any curtains in Bill's apartment. Right? Now, another difference? Television. Television. <laughs> television. Who has television? In which apartment there is a television? I'm in Bill's apartment, right? Okay, another one? ¿Cómo sería la oración? There is, a, there is a what? A television in Bill's apartment, but there is no television in Rachel's apartment. ¿Another one? The last one. The last one, please. La última. The cat. Repeat, please. The cat. Ah, yes. ¿Cómo yeah. sería ahí? The cat. Ah, ese ya lo dijimos, pero ¿cómo yeah. sería? Mm -hmm. There is a cat in is... the apartment. In Rachel's apartment. In Rachel's apartment. Mm -hmm. But. There is no a cat in Bill's apartment. apartment. <laughs> Excellent. Now, continues. Okay, I need two volunteers. Imagine you are looking for a job. What do you want to do? Imagine you are looking for a job. What do you, what do you want to do? Imagine que usted está buscando un trabajo. ¿Qué le gustaría ser? What do you want to do? What do you want to do? ¿Qué le gustaría hacer? Can you tell me? Talk to people, help people, perform in front of people, work from 9 to 5, use a computer, use the telephone, work at home. Work outdoors, work in an office, have your own office travel, wear a uniform, wear a suit, wear blue jeans, have an exciting job, or have a relaxing job. Can you tell me, please? Work, work at home. Work at home. Someone else. Telework. I... <laughs> <laughs> okay, work at home. Another, can you another? One outdoors. Work outdoors. Yes. Another one. Who wants to have your own okay. office travel? ¿A quién le gustaría tener su propia oficina para viajar? Everybody. Okay. <laughs> Now, eh, who wants to wear a uniform? ¿A quién le gusta vestir uniforme? Where is vestir? Do you have any doubt with this vocabulary? ¿Tienen duda con este vocabulario? Han venido bien calladitos, yo creo que la vacación les hizo daño. Sí, que Sí, pero bien calladitos han venido ahora. Ok, remember that I need your participation. Who per wants per what? Perform in front of people? What do you Ok, performing in front of people. Estos son como lo que eh, atienden al cliente. Es atención al cliente, principalmente cuando usted llega a una empresa, así como una recepcionista. Pero en este caso, hay, digamos, tres cubículos. Cuando usted, digamos, llega a Tigo, claro, que hay varios cubículos. Ellos están atendiendo a la gente. Entonces, eso se llama front desk o perform in front of people. Es atención al cliente cara a cara. Okay, okay. Yes. Another one. Work outdoors. Es como trabajar fuera. Al aire libre, libre ya. Yeah. Another one. Yeah. Wear a suit, vestir un traje. ¿A quién le gustaría le gusta ir a su trabajo así con traje formal, corbata y su traje completo? ¿A nadie? A nadie le gusta ir bien elegante. Sí, yes, <laughs> Ok. Have, an exciting, Have job. An exciting job. Nadie desea tener uno, un, un trabajo Qué emocionante. Yes. Have an exciting job. Yes, yes right. Yes. Have a relaxing job. ¿A quién le gustaría tener un, un trabajo? A yes. A relaxing job. Yes, teacher, yes. Yes. Now, who wants to talk to people? ¿A quién le gusta hablar con personas? A nadie. I like it. Yes. yes. Imagínense que vaya, están aprendiendo inglés y los ponen a ustedes en atención al cliente, hasta recepciones o en front desk. Y Llega un americano. Y Magic. Llega un americano. Y le dice, Hi él no puede hablar no puede hablar español, pero usted es la cara de la empresa porque está enfrente." Le dice, Hi o le dice "Good evening" o le dice "Good good morning" o "Good afternoon", usted ya sabe por lo menos qué le está diciendo. Y a usted le va a contestar "Good afternoon". Y a él le va a preguntar algo y de lo que usted ya sabe usted le va a poder contestar y él le va a decir por ejemplo eh, Good afternoon I'm looking for for Fernando Villalta for example estoy buscando a Fernando Villalta I'm looking for Fernando Villalta este looking mire I'm looking for Fernando Villalta y usted ya llama, ah, ok, le dice usted, llama a Fernando Villalta y ya le dice, eh, lo, lo buscan. Y, y le ya usted le puede preguntar, what's your name? Eso ya tiene ese vocabulario, ¿verdad que sí? Le dice, what's your name? Ah, my name y no sé qué. Le dice, y no le entendió usted el apellido. ¿Cómo le va a preguntar el apellido? How do you spell your, your last name? Last name. Ya le va a decir él, ah, es tal cosa. Ya usted le va a decir a ah, Fernando, mire Fernando, lo busque el señor tal y tal. Vaya, supo defenderse o no. ¿Verdad que sí? sí? sí. Ya. Yeah. Por eso es importante que, que se aprendan toda la estructura, ¿right? Yes. Mañana. Mañana no tienen que, no, no quiero escucharlos así calladitos. No, porque mañana vamos a hablar sobre las comidas. Y necesito for tomorrow hagan una lista, make a list. Make a list. De, hagan una lista de las comidas que le gustan. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es la comida que no le gusta, la comida que odia? Porque todo eso vamos a hablar mañana de las comidas. Yes. 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 Bien. Sí, sí, sí. Okay. entonces eh, hagan una lista la comida que le gusta la comida que no le gusta la que más o menos o la que se come solo por compromiso igual las bebidas qué tipo de bebidas le gusta qué tipo de bebidas le gusta si sí, jugo si sí, agua qué come cuando va a un restaurante? Todo eso vamos a hablar mañana. ¿Qué es lo que le gusta comer ahí? ¿O qué tipo de, de restaurante prefiere para comer? ¿Qué tipo de comida si le gusta la comida italiana, la comida peruana? ¿Y eso? ¿La comida americana? ¿Qué si le gusta la comida chatarra? ¿O si le gusta la comida normal? ¿O el healthy food, comida saludable? O yam food, que es comida chatarra. Todo eso vamos a ver mañana. Yes. ¿Cómo, ¿cómo es comida chatarra, Tito? Comida chatarra es young food. Young. young. food. Ah, sí. Young food. Y healthy. No. Healthy food, la comida saludable. yang food en healthy food, in my case I preferred healthy food, en I and, and I try to avoid junk food. Trato de evitar la comida chatarra, junk food, because because I love me, yeah, <laughs> I love myself. <laughs> okay, now please do the do the, the try to do the, the Please, make a list, please. And see you tomorrow and tomorrow. have a nice night. Mañana, por favor, no los quiero así de calladito. Vamos a hacer right. una participación más efectiva, right? Right. right. Okay. Okay, thanks. thanks. for good coming. You. Good night. God bless you. you. Take care. Bye bye. Bye. Bye, bye. 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 good night.